Hola, muy buenas mis queridos suscriptores. Joder, dos vídeos en el mismo día, se nota que quiero volver, así que dejémonos de tonterías y vamos a por ello. Bien, veo que esta pelea será divertida. Natsu, no te confíes, si lo sé, es la primera vez que veo ese tipo de poder. Recuerda que este no es nuestro universo, así que debemos ir con cuidado. Bien, pero creo que debemos también ir nosotros con todo. Creo que tienes razón de que tanto hablan, que acaso es que tienen miedo. Buena broma, que lo que pasa es que creo que sería grosería no pelear con todo nuestro poder, ¿no lo creen? Jajajaja, hagan lo que quieran insectos, pero no creo que tengan el suficiente poder para poder hacerle frente a nuestra transformación. SJJ Blue Vegeta, ¿qué pasa? Creo que no están mintiendo, que principalmente esa mujer, sé que no puedo sentir su ki, ya que vienen de otro universo, pero hay algo que me dice que ella alberga un poder oculto. Creo que ella podría hacerle frente al SJJ Blue. Que bien, vamos, si disculpen, ¿a dónde nos llevan? Nos estamos llevando al mundo de Bill-sama, que hay es más seguro que podamos tratar a su maestro bien. Uy, sí, que pasa Bill-sama, ese sujeto que escupía fuego, creo que sentiste lo mismo que yo. Sí, ese sujeto es fuerte, así que hay que tener cuidado, porque podría salir un gran problema de todo esto. Bien, hemos llegado, acuesten a su maestro en la cama. Está bien, ahora podrían dejarnos solo. Está bien, Gray, ¿qué sucede? ¿Crees que Natsu y Erza estén bien? Deberías de preocuparte por los otros dos sujetos, porque Erza y Natsu son demasiado fuertes. Olvidas que Natsu logró vencer a su hermano y a Neología. Sí, pero no te preocupes, a maldición, nos están siguiendo el paso, ¿no, Kakaroto? Ustedes dos van casi iguales, pero a mí me cuesta seguirle el paso a esa mujer. Sé que utilizan magia, pero esa mujer se acopla muy rápido a su entorno. Bien, tomen esto, maldición. Te distrajiste, que a Vegeta, maldición Vegeta, ahora es tu turno. A maldición Natsu, cuidado, que a bien, muy pocas personas han logrado ver este estado. Bien, así que sigamos la pelea. Creo que no, que sé cuándo rendirme. Aparte, no creo que tenga sentido destruirnos aquí. Aparte, esa aura es casi idéntica a la de ese dios, así que es muy probable que pierda aquí. Bien, creo que esta pelea la victoria es de ustedes. Eso es mentira, que ustedes dos tenían mucha ventaja. Aparte, que fuiste lo suficientemente rápida como para percibir mi ataque a tu amigo, eso fue pura suerte. Está bien, creo que debemos de ir con Bills. Espera, ¿sentiste eso? Sí, jajajajaja, pensaron que podrían escapar de mí. Qué estúpidos son, ¿qué diablos eres tú? Cero, espera, ese es el sujeto del que estaban huyendo. Si bien yo lo enfrentaré, espera, ni tú puedes acabar con él y tú mismo lo sabes mejor. Hay que escapar, maldición. Bien, toma mi mano, no los dejaré rápido. Lo sé bien, que de nuevo se me escaparon, maldición. Ya tranquilo, mientras no salgan de este universo y vayan por último portador, todo estará bien. La maldición, Erza, Natsu, están bien. Si él ha llegado, que si tenemos que irnos de aquí rápido, y el maestro lo están tratando, maldición. Tranquilo, su maestro ya se encuentra bien. Que si maestro, hola maestro, tenemos que irnos, no, que he recuperado todo mi poder y el señor Whis me va a ayudar, pero ustedes tienen que ir por el último. Juntando su poder, Natsu podrá despertar su verdadero poder. Si Natsu necesita la ayuda de otros dos para poder vencer a Zero, pero de qué está hablando. Creo que llegado a este punto les debo de contar la verdad del por qué Natsu necesita a Goku y al otro para poder despertar su verdadero poder. Esta historia continuará, y bueno amigos, si les gusta la historia los invito a que dejen su me gusta y compartan el video para que llegue a más personitas. Se despide Historia Suma, hasta la próxima.